Buen día, sean todos bienvenidos a esta segunda parte de Nutrición Animal Sostenible en Al Día con el Agro. Por supuesto, continúo con mis invitados especiales, Mauricio Agudelo y Darío Rueda de la compañía Vialtech. Ingenieros, quiero preguntarles, en materia de producción y calidad, ¿el sector agropecuario vería enormes beneficios? Bueno, desde el punto de vista productivo, efectivamente, todos nuestros trabajos de campo van enfocados a, como decía ahorita, producir más carne, producir más proteína animal con menos recursos naturales. Eso está enfocado a ser más eficiente y por ende a la reducción de costos, lo que haría que un productor de carne sea más competitivo. Y no solo con la competitividad porque está usando menos recursos y los está transformando en más cantidad de carne, sino también porque está reduciendo la cantidad de antibióticos que se usan en esa alimentación y al hacer esa reducción está ayudando a frenar un problema de salud pública como la resistencia bacteriana. Entonces, es completamente relevante y de eso se trata innovar, ¿cierto? Innovar se trata de que seamos diferentes, pero que también seamos relevantes para la sociedad. Y esa relevancia aplica en que podemos producir esta carne de una forma más eficiente y más limpia. Bueno, sí, también incluso hablando del tema de la calidad de la carne, ¿cierto? De la proteína animal que se está produciendo, cuando utilizamos este tipo de aditivos, tenemos una carne que primero tiene una producción mucho más limpia porque está libre de antimicrobianos, entonces estamos reduciendo el riesgo para la humanidad y también desde el punto de vista de mercado ya se comienza a valorar eso, ¿cierto? Ya una carne que esté libre de antibióticos, pues es una tendencia mundial a que va a ser una carne que se puede vender a mayor precio. Además de eso también tenemos varios trabajos con productores porcícolas en los cuales vemos que el rendimiento en canal también se ve mejorado por el uso de nuestros aditivos. Entonces, desde ese punto de vista también van a tener productos de mayor calidad. Y eso es uno de los grandes paradigmas que estamos tratando de romper, ¿cierto? Que tradicionalmente se cree que si uno comienza a utilizar aditivos alternos a los que actualmente hay en el mercado, voy o a tener productos de menor calidad o se me van a incrementar los costos de producción. Nosotros lo que estamos demostrando es eso, es que si usted utiliza productos de última tecnología, ¿cierto? De biotecnología con procesos de microencapsulación, que sean aditivos de precisión, desarrollados con la mejor estándares de calidad, realmente usted puede tener productos de alta calidad, ¿no? Proteína de carne de alta calidad, sin que eso signifique que va a incrementar sus costos de producción. Adentrémonos en el sector de la acuicultura. Teniendo en cuenta que Colombia es uno de los principales productores de tilapia, es necesario tener un buen manejo de las problemáticas sanitarias. Es evidente que la mortalidad masiva de la tilapia asociada con el virus del lago de la tilapia trae un efecto negativo en la productividad de esta especie. ¿Es posible que a través de una dieta prebiótica se pueda regular las infecciones bacterianas y virales? No sé si hay un campo de acción importante y es, bueno, lo primero, fortalecer el sistema inmune de cualquier especie va a garantizar una reducción en la mortalidad. Entonces, el trabajo es ese, ¿cómo fortalecemos el sistema inmune? Para ser claros, el sistema inmune tiene diferentes formas de ser activado y unas en las que nosotros trabajamos es directamente a través de probióticos, que son microorganismos benéficos, vivos, y también a través de prebióticos, que son moléculas que sirven para fortalecer las bacterias probióticas. Entonces, combinar este tipo de aditivos a través de las tecnologías que utilizamos van a permitir fortalecer el sistema inmune de estos animales, en este caso pues, específico de tilapias, y ese aumento en el sistema inmune permite reducir las mortalidades asociadas por ataques virales o bacterianos propios pues, de la explotación pecuaria. No es un tratamiento como tal
cuando el animal ya adquiere el virus o ya está en una etapa de infección alta, porque ya en ese momento ha tomado ventaja los virus o las bacterias en la infección, y el tratamiento adecuado ahí, pues lo tendrá que dar un médico veterinario, ya sea antivirales, antibióticos, que traten específicamente la infección. Pero si desde siempre en la producción venimos utilizando probióticos y prebióticos, vamos a tener una herramienta adicional defensiva que va a reducir el impacto cuando lleguen estas infecciones, va a reducir la mortalidad e incluso va a permitir que cuando se haga el tratamiento sobre el cuadro clínico, o sea, cuando el veterinario medique un antiviral o medique un antibiótico, sea más efectivo. ¿Y esto por qué? Resulta que cuando los animales vienen consumiendo probióticos y prebióticos, como dijimos, su sistema inmune se activa. Al activarse, pues son más eficientes cuando algún patógeno quiere atacar. Y como no vienen consumiendo antibióticos promotores de crecimiento, que es algo en lo que reemplazamos pues por los probióticos, entonces los animales reducen un concepto técnico que se llama genes de resistencia. Quiere decir que cuando les hagan el tratamiento, cuando estén enfermos, cuando les hagan un tratamiento con antibióticos o con antivirales, va a ser más efectivo. A que si lo hicieran en animales que nunca han consumido probióticos y que vienen consumiendo dietas que contenían pequeños residuos de promotores de crecimiento antibiótico. Ingeniero, ¿puede ser usado con otros productos simultáneamente? Sí, sin duda se puede utilizar. Se puede utilizar. Yo creo que es importante ahí entender un poco cómo funciona la dieta, nuestros aditivos, los aditivos prebióticos y probióticos. Estos aditivos lo que hacen es llegar al intestino y modular la microbiota intestinal, es decir, toda esa población de microorganismos que naturalmente el animal tiene. Lo que pasa es que dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentra el animal, puede ser condiciones de estrés, condiciones de falta de suplementación de algún alimento, o también por estar expuesto a condiciones sanitarias complejas, esa microbiota comienza a cambiar y comienza a moverse hacia una microbiota que no es saludable. Entonces nosotros con nuestros aditivos o con los aditivos probióticos y prebióticos lo que se busca es modular esa microbiota, esa población que el animal tiene en su intestino. Entonces es lograr realmente tener las condiciones que normalmente tiene el animal, es modularlo. Entonces nosotros realmente no estamos adicionando moléculas nuevas ni ningún tipo de aditivo o producto que sea muy extraño para el animal. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos asegurar que no va a tener ningún tipo de interferencia cuando se utiliza, por ejemplo, con vacunas, en el caso de acuacultura, cuando se utiliza con estos aditivos que son para mejorar el sexo de las larvas. Entonces, los aditivos realmente no van a entrar a chocar con esto. ¿Por qué? Porque, como les comento, realmente son productos que están naturalmente en el animal o lo que hacen es llegar a modular de manera en la microbiota para que se encuentre de una manera natural. No es llegar a cambiar completamente el estado del animal, ¿cierto? Realmente no son moléculas extrañas para los animales. Hay otra cosa importante y es hacer una aclaración sobre lo que son los probióticos y lo que son los prebióticos. Entonces, los probióticos, como dijimos, son bacterias benéficas que pueden ocurrir de forma natural en el animal, que han sido pues aisladas y que han sido producidas, microencapsuladas, que es parte de nuestros aditivos. Y los prebióticos son moléculas que sirven de alimento para estas bacterias buenas. Esa claridad respecto al tema, al concepto probiótico y al concepto prebiótico es muy relevante porque en el mercado hay mucho, digamos que ahora hay mucho prebiótico, porque el prebiótico es más fácil de manejar al ser una molécula, es más resistente pues a muchos procesos. Sin embargo, los probióticos, que son microorganismos vivos, son más difíciles de manejar. Y ahí es donde radica también una diferenciación importante de empresa que nosotros podemos manejar.
la combinación probiótica y prebiótica a través pues, de esa eubiosis o simbiosis para que sea más eficiente a la hora de modular la microbiota intestinal. Ahora hablemos de la microbiota gastrointestinal en lechones. Tengo entendido que pueden encontrar microorganismos en el feto, pero ¿qué sucede los primeros días de nacimiento y durante el crecimiento? Bueno, básicamente los microorganismos están en todas partes, en el ambiente, en las superficies, en todas partes hay miles o millones de microorganismos. Asimismo ocurre en los neonatos, en los lechones, por ejemplo. Y la primera microbiota que adquiere un lechón es a través del parto. Y la primera microbiota que obtiene es la microbiota que tiene la madre, a nivel pues vaginal en este caso. Es cuando un lechón recién nacido nace, adquiere esa primera microbiota desde la madre, esa microbiota va a determinar en un principio ese sistema inmune del animal, va a ayudar mucho a ese proceso pues inmune. Y posteriormente, una vez que el lechón empieza a tomar leche, desde la madre, pues adquiere también a través de la leche otro grupo de bacterias que van a ir a complementar esta microbiota. En la medida en la que el animal va dejando de tomar leche, va creciendo, va pasando de la lactancia al consumo de alimento sólido, ahí hay un cambio importante en el tipo de materias primas, ¿cierto? Porque primero tenía leche y ahora va a tener un concentrado que está formado por maíz, soya, suero, leche, las materias primas, y esa transición entre un lactante y un lechón que consume alimento sólido es muy estresante. Es muy estresante, básicamente, pues, por lo que acabamos de decir, se aleja de la madre, entre otras cosas, pues ya lo alejan de la madre, y este cambio en el alimento afecta a su microbiota intestinal. Cuando nosotros utilizamos los probióticos Forcell Feed de Vialtech, lo que buscamos es que esa transición sea lo menos estresante posible. Y le damos al animal bacterias que van a permitir que desdoble más rápido y que consuma de una forma más eficiente ese nuevo alimento y que su microbiota no cambie bruscamente como lo haría en las condiciones normales. Ese proceso es fundamental para que el animal posteriormente tenga un crecimiento óptimo, más sano, más saludable y una mejor productividad. Desde el momento en el que se empieza a alimentar al lechón, es fundamental poder darle buenos probióticos que le sirvan en ese proceso de crecimiento. Es más, las madres, como hablé al principio, las madres son las que transfieren la primera microbiota a los lechones a través del parto y luego a través de la leche. Entonces, que las madres sean también unas madres que contengan una microbiota óptima, adecuada, con una carga patógena baja, va a ser muy relevante para el desempeño que van a tener los lechones. Por eso, como se mencionó también al principio de la entrevista, tenemos formulaciones para madres y para lechones y para cerdos gordos. Y es que, como Mauricio comenta, ese proceso de transición realmente desde ser lactantes a comenzar a consumir alimento sólido es muy estresante tanto para el animal como también para la microbiota que está en ese intestino. Comienza a tener muchos cambios. Entonces, por eso en ese momento el animal pues tiene mucho riesgo de sufrir de diarreas, ¿cierto? Y que de pronto algún patógeno entre y los ataquen porque están relativamente débiles, son vulnerables. Entonces, tradicionalmente, para evitar esto, se les comienza a dar desde tan pequeñitos unas cargas de antibióticos en los alimentos o en suplementos también. Y entonces, creyendo erróneamente, realmente, de que al darle estos antibióticos vamos a evitar de que a los animalitos, a los lechones les dé diarreas. Y lo que la ciencia y realmente lo que la tecnología está descubriendo actualmente es que es todo lo contrario. Porque como vemos realmente son los microorganismos que tiene el animal, la única y la principal defensa que él tiene contra cualquier tipo de patógenos.
Esa es la principal arma que tiene para defenderse. Y si comenzamos a darle antibióticos, estamos matando esa microbiota. Entonces estamos es quitándole esa realmente, yo digo, pues como esa principal arma, esa principal defensa que tienen los lechones. Entonces es mejor reducir la cantidad de antibióticos o en lo posible realmente erradicarlos como tal, dándoles en dosis de manera preventiva. Es mejor prevenir utilizando un tipo de probióticos o prebióticos, que realmente lo que hacen es modularle esa microbiota y que realmente el animal esté saludable y que esté fuerte, realmente logre resistir y en esa transición realmente no esté tan vulnerable. Nuestro propósito es que los antibióticos se protejan y se usen solo cuando los animales estén enfermos, no que los antibióticos se usen de forma preventiva o de forma de promover el crecimiento, solo que se utilicen cuando haya una infección, cuando haya una enfermedad específica. ¿Y cuáles son esos grandes objetivos que tienen para este 2022? Bueno, nosotros para 2022, digamos que Vialtec, una empresa de innovación y de biotecnología, ha venido posicionándose en el mercado local de una forma importante. Hemos logrado demostrar con este trabajo científico las bondades de la tecnología que manejamos y de los productos que tenemos. Eso nos ha permitido que en el 2021 hayamos tenido un crecimiento cercano a 390% respecto a lo que crecimos en 2020. Entonces, cuando estos crecimientos son de esas magnitudes, empezamos a tener un crecimiento exponencial. Y eso es muy importante dentro de una empresa innovadora y disruptiva. Para 2022 estimamos que vamos a continuar con un crecimiento acelerado, cercano al 260% respecto al año anterior. Adicionalmente, actualmente estamos abriendo una oficina en los Países Bajos, en Europa, porque Europa es un mercado bien interesante para nosotros en el tema de reemplazo de antibióticos promotores de crecimiento. Debemos hacer unas validaciones, establecer una oficina allá, y es parte de las metas que tenemos este año. Desde el punto de vista de propiedad intelectual, Vialtec tiene patente de microencapsulación en Colombia, en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y ese proceso de propiedad intelectual internacional, pues también tiene unos hitos importantes que debemos ir abarcando. Otra de las metas que tenemos para este 2022 es empezar a hacer pruebas de validación con nuestros productos en mercados latinos. Pues nuestro enfoque tiene que ver con México, con Brasil y con Chile, en el campo específico de la porcicultura, donde ya hemos empezado a explorar la regulación y las validaciones que debemos hacer para poder entrar a estos mercados. 2022 para nosotros es un año que ha empezado muy bien, que tiene unas metas y unas expectativas muy altas, pero que con el equipo de trabajo que tenemos, con la capacidad que tenemos como compañía, con el posicionamiento que estamos logrando a nivel local e internacional, pues a través de diferentes eventos, estamos convencidos que lo vamos a lograr. Darío y Mauricio, quiero agradecerles por acompañarnos en esta oportunidad en Al Día con el Agro y hablarnos sobre la importancia de la nutrición animal sostenible y, por supuesto, la invitación para que todos los televidentes conozcan acerca de ustedes. Muchas gracias nuevamente, Rudy, por tenernos acá contigo. Para nosotros fue un placer poder compartir a través de esta entrevista. Esperamos que todos esos temas que algunas veces son muy técnicos hayamos podido ponerlos en palabras que sean más entendibles. El mensaje clave acá es que se puede producir proteína animal de una forma más eficiente, de una forma más sostenible, que se puede mejorar el sistema inmune de mascotas y otras especies a través del uso de probióticos microencapsulados. Para los que tengan dudas o quieran conocer más sobre lo que hace Vialtec, nos pueden encontrar a través de la página www.vialtec.co, solamente SEO, o a través de las redes sociales, pues estamos en LinkedIn o Vialtec
Estamos en Instagram, también Fabián Tech, en Twitter, y ahí nos pueden seguir y ahí estamos subiendo contenido técnico relacionado con lo que hacemos, con el crecimiento de la empresa, con los nuevos hitos que vamos logrando. Entonces, por ahí nos pueden contactar. Y bueno, también quiero agradecerte, Rudy, por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Realmente para nosotros es muy agradable poder tener estos lugares para poder hablar sobre estos temas, para poder difundir un poco más el mensaje que nosotros queremos dar. Y nada, simplemente agradecerles y darles el mensaje también a todos los productores pecuarios que realmente es posible tener una producción sostenible, limpia y rentable, ¿cierto? Y en este caso también, pues valga aclarar, apoyar también tecnología local. Nosotros estamos orgullosamente, podemos decirlo, que tenemos tecnología colombiana, patentes que están patentadas y reguladas en muchas partes del mundo, pero que han sido desarrolladas aquí en Colombia. Entonces también eso es un orgullo también particular nuestro poder decir que somos tecnología muy, muy colombiana.